Pueden encontrar el disco el 10 de mayo, los pueden ver en vivo, en un lugar muy particular además, para presentar este Luz Marginal, su nuevo disco. Y para hablar de eso vamos a recibir a Marcos Barcelos y a Guille. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿sabes qué? Lo primero que me pasa con el disco es que tiene como figuras muy poderosas. Algo que en realidad en la poética de Buceo Invisible pasa mucho. Pero en este disco, arranca ya desde el título, uno puede, se le pueden disparar un montón de situaciones, hasta del recorrido de la banda, del rotero de la banda, de lo que significa para muchos Buceo Invisible, esa cosa de Luz Marginal, para muchos que no están en el mainstream, pero están por ahí, sienten algo en común, pero hasta por los personajes que atraviesan el disco. Yo no sé si ese nombre resume todo eso para ustedes, o en realidad eso es para el que lo escucha. ¿Cómo fue esa elección? Está bueno, es una buena lectura la que haces y además condensás una cantidad de cosas. Sí tiene que ver con el disco, que es un disco que distinto en relación a que es un disco que tiene, transitan personajes por el disco, pero también contextos. Y es algo bastante novedoso en la poesía de Buceo Invisible, porque por lo general las canciones no referían a personajes o a situaciones o a historias, sino que tenían algo como mucho más, digamos, más general, más abstracto, más difuso. En este caso es esto, es un recorrido por distintos contextos epocales y también por personajes marginales. Y también ahí el gancho que haces con la historia de la banda tiene que ver, sí. Fue pensado también como, bueno, como una cuestión de un tránsito por cierta marginalidad. No pensado desde el punto de vista ni como queja ni como vanagloria, sino como algo que se dio así con los años. Sí, algo a mí me suena, y tampoco es el marginal vinculado al lumpen, sino algo mucho más como de alternativa, de camino paralelo. Capaz que a muchas luces, o sea, una luz propia que muchos identifican, pero que capaz que no es de esos focos que se ven de todos lados. Sí, o darle luz a las cosas que están sucediendo también, al margen del, al costado. Del foco. Sí, todas esas lecturas y todas las otras que se despierten, ¿no? Un poco me parece que la magia, tanto en un título como en la poesía, es eso, ¿no? Todas las lecturas posibles que se despiertan el otro. Volviendo al disco, sí. Es un disco que tiene muchos cambios de clima y que es un disco, ahí va, creo que íbamos por ahí, el disco entendido como unidad. Hablamos de eso también en el corte, me parece. No, pero creo que cuando estabas hablando de eso, cuando se cortó. Bueno, me parece que a todos los que hemos escuchado discos de comienzo a fin, no, nos gusta esa cosa de que el disco es un viaje de comienzo a fin y que tiene un recorrido, se le invita al que escuche un recorrido para ir y es importante pensarlo bien para que el viaje musical te lleve de comienzo. Sí, sí. Yo les comentaba también recién fuera del aire que encontraba no solo cambios de clima en el disco de una canción a otra, sino momentos en que mi sensación era que las imágenes que me daba la lírica iban por un lado y tenía un contraste en la música que la acompañaba. Ya sea por tranquilidad, fuerza o por otras sensaciones. Eso ha pasado mucho en las canciones y es interesante. El otro día también alguien, vos nos comentaste ahora de Televisión que te generó. Sí. También lo tiene Felicidad, ¿no? También, una canción que está diciendo sinceramente que es feliz y la música tiene una cosa melancólica. Mucho más, claro. Igual, recién lo hablábamos con uno de los cámaras que además curte mucho buceo. Para muchos, yo no me animo a decirlo porque tampoco tengo tan profundamente recorrida la discografía, es como un disco menos denso y menos melancólico este, como un disco, no sé si es más energético, porque todas son energías, pero como que no, como que puede ir por otros rumbos, ¿puede ser? Puede ser. Hay algo que tiene que ver también, no sé, capaz que no sé si tanto con lo lírico, pero sí con la cuestión musical, puede ser. Yo te decía que era un disco que se escuchaba como de forma muy fluida, por lo menos eso, claro. Eso es lo que a mí me pasa. Que hay otros discos, nosotros siempre, igual es un disco que trabajamos siempre lo climático, tenemos canciones de 8 minutos, y eso, digamos, es bastante particular, digamos, hoy en día. Pero sí, esta cosa de lo melancólico, esta asociación que se hace, yo creo que en realidad tiene más que ver con una dificultad muchas veces que hay de meterse con temas de realidad humanos. Digamos que bueno, que si vamos a utilizar el significante de la banda, si buceas un poco te vas a encontrar con de todo. Es imposible que no te encuentres.
Si estás distraído, puede ser que puedas estar entretenido o distraído y te puedas perder una cantidad de cosas, pero cuando volvés a vos, eso está. Es decir, y yo no sé si tiene tanto que ver con la melancolía, con la tristeza, sino más bien con lo humano. Está bien. Sí, pero es difícil a veces. O sea, esas imágenes que todos vemos cotidianamente y que pueden ser o indiferentes por la costumbre o hasta en un momento chocantes, tener el poder de volverlas poéticas. Eso, ponerle luz al mar. Exactamente. La magia perdedora te fulmina, dice en un momento de Irrata Topo, que para mí es una imagen imponente de algo que si te lo cruzas en la calle, capaz que lo mismo que el John Wayne roto cruzando en Cowboy. Son como imágenes que a partir de la poesía toman una luz que en la vida cotidiana capaz que no tienen. Y quizás también es una herencia tanguera, porque el tango también ¿no? Te vuelvo Homero Manzi, ¿no? Claro, es decir, esto es algo que digamos, ese tipo de construcción desde de lo roto hacia lo luminoso, o lo que decía Juan Ross, ¿no? De desbautizar el mundo, ¿no? Y es la posibilidad de construir algo que también te saque del ahogo, de la asfixia, de lo común, de lo normal. Hablamos un poco del show, porque si no después se nos va a ir el tiempo. 10 de mayo, la locación es una locación particular. ¿Por qué eligieron, para algunos, el subsuelo de la biblioteca? La va Ferreira por varias razones. Primero, porque Buceo nunca había tocado en esa sala, o no primero. También porque es una sala hermosa, que además la refaccionaron el año pasado y quedó más linda de lo que más linda era. Y porque también a esta altura del partido, después de 22 años, porque nos trataron bien, porque te tratan bien, porque hay una cuestión. Eso juega también. Eso juega. La cuestión, viste, de esta cuestión de cierta postura de estrellato de algunos lugares es bastante molesta y no tenemos ganas, no hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora. Y cuando hay algo, del otro lado, como una recepción amable y decir, mirá, está esto, es una sala que yo hace 20 años vi a Dornallans y Cabrera ahí y nunca tocamos. Y ya el hecho también, y a la gente que va a ver a Buceo, el hecho de cuando siempre hacemos algo en algún lugar nuevo, es una invitación también para ir a ver a Buceo en otro lado. Y bueno, todo eso es una mezcla de cosas y el subsuelo está bueno también. ¿Cómo van a aprovechar ese contexto particularmente? Bueno, lo bueno de tener una sala bien equipada para las presentaciones es que nos permite desplegar todas las disciplinas. Todo lo que es Buceo, además. Por supuesto, claro. Tanto, por supuesto, en el tema de equipos para el audio, pero en la pantalla, para lo visual, para las luces. La escenografía esta vez va a ser distinta por las razones. Lo que está bueno es que el espacio, el teatro que elegís, te invita a armar la muestra de un lado u otro, depende de sus características. Está bueno que digas te invita y no te condiciona, porque uno lo puede tomar desde el lugar de que quiere. Pasa claro. Que está vacío cuando arranca. Sí, te escuché en otra nota decir que el techo es bajo y no van a colgar cosas detrás del techo. O sea, buscarle la vuelta para aprovechar el espacio. ¿Cómo se consiguen las entradas? Pues vi que ya estaban a la venta en un link en el que estuve en Ticantel. 10 de mayo, 21 horas, Sala Baferreira ahí en la biblioteca. Me quedé con 50.000 cosas para hablar, pero muchas de ellas las hablamos fuera del aire, así que igual me voy lleno, digamos. Gracias a ambos. Gracias. Y bueno, buen show y buen 22 años, es un pedazo, no llegamos a hablar de eso. Vos hacés 7-8 menos. 7-8, sí. Ahí va. Sí. Yo te digo el comienzo, sí. Por eso, ¿qué? ¿Cómo se...? Me van a matar, pero sí. ¿Cómo se sostiene 22 años teniendo ganas de seguir buscando, seguir ensayando, seguir creando? Seguir empatizando con un montón de gente, mamá, no son un trío, son una banda. Bueno, ¿cuánto llevas tú haciendo esto? ¿Este programa? No, sí, 20 y pico de bueno, años. Bueno, que al final es eso, elegir el deseo de lo que querés hacer, pero si todavía tenés la, perdón, todavía tenés la suerte de hacerlo con tus verdaderos amigos, está hecho el... Y además si hay una cuestión que tiene que ver con esta cuestión que es del misterio, que es algo que tampoco que no se puede totalmente diseccionar y decir es por esto. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el lugar de cada uno. Si cada uno está cómodo en el lugar en el que está y siente que desde ahí tiene su lugar de enunciación, yo creo que la cosa va a fluir. Y los grupos y los vínculos tienen esta cuestión de serialidad, se terminan. Pero mientras tanto sí hay que poder cuidarlos, ¿no? Porque es parte fundamental de la vida.